Saludos disformes, gentecilla. Bienvenidos a Kill Team Granada, vuestro canal en castellano sobre Kill Team. En el vídeo de hoy vamos a hablar del Patreon. Como ya sabéis, en el vídeo anterior, que estará por aquí arriba, os comenté cómo está yendo el canal y os notifiqué la apertura de un nuevo Patreon, y en este vídeo lo que voy a hacer es indicaros exactamente cómo va a funcionar. Las aportaciones, las cantidades de participaciones para los sorteos, y vamos a hacer un repaso por encima de todos los patrocinadores para que veáis qué material es el que podéis ganar si me apoyáis en esta nueva aventura. Así que vamos al lío. Antes de empezar, lo primero de todo es explicar un poco qué es Patreon, porque seguramente haya mucha gente que no sepa. Y es básicamente un sistema de control de mecenazgo para creadores de contenido. Recordad, hay gente que hace pues vídeos en YouTube, en la plataforma morada, que por lo visto no se puede decir el nombre en YouTube, no sé por qué, y demás sitios, incluso en Facebook o similares, con lo cual ganamos ingresos por publicidad. Os digo ya que los ingresos que se ganan por publicidad son una birria, pero cero, patatero, o sea, una birria. Con lo cual, para poder, digamos, darle apoyo a esos creadores de contenido, se creó Patreon. Y es simplemente una página, una plataforma que gestiona donaciones. Podéis coger e ir, luego os enseñaré en la parte de los tiers cómo me podéis buscar. Aunque bueno, con el enlace que está aquí abajo que pone KT Granada directamente, me encontráis. Pero también podéis buscar por Patreon Kill Team y os aparecen cosas relacionadas con Kill Team. Pues básicamente, eso, simplemente es buscáis a un creador de contenido y podéis hacerle donaciones. Entonces, muchos creadores de contenido, ¿vale?, lo que hacen es tener material exclusivo para sus mecenas. Es decir, ya que me pagas X dinero al mes, pues yo te voy a sacar vídeos que son solo para ti, no en abierto. Yo eso no lo voy a hacer. Ya lo dije en el vídeo del otro día y es algo que no voy a hacer. Primero, porque va en contra de mis principios. Yo siempre he defendido que el conocimiento tiene que ser público, el conocimiento es para todo el mundo y no voy a ponerlo detrás de una pasarela de pago. Entonces, por principios no lo voy a hacer. Yo cuando hice el canal, mi idea era compartir el hobby con todos vosotros y eso no va a cambiar, ¿vale? O sea, por mucho que ahora pueda recibir dinero a cambio de ello, no va a cambiar mi forma de ser ni nada por el estilo. Yo no me voy a forrar con ello, ¿vale? Y la segunda cosa es que tampoco tengo ni tiempo material de grabar encima vídeos exclusivos. O sea, quiero seguir sacando los vídeos que ya estoy sacando a nivel público y sería grabar un tercer vídeo. Porque lo que voy a hacer es quitar alguno de los vídeos que ya grabo para la gente de pago. Eso iría contra mis principios, como acabo de decir. Así que lo dicho, en mi caso ya sabéis que soy amante de Zench y como tal, pues creo que el conocimiento debería ser universal y para todo el mundo. Con lo cual, lo dicho, no va a haber ese contenido. Lo que sí va a haber a cambio, ¿vale?, es acceso a diferentes sorteos. Ahora os voy a explicar exactamente las diferentes categorías, cómo van las participaciones, para que sepáis qué sorteos hay. Incluso podéis ganar cosillas, material específico de Kill Team. Con lo cual, lo dicho, ese es un poco el sistema de Patreon. Vamos a ver cómo es la página. Os voy a enseñar que es muy sencillo. Es registrarse en una página web, apoyar a un creador y ya está. Y rellenar los datos de pago, pues PayPal o tarjeta bancaria y listo. No tiene mucho misterio. Y cuántas participaciones obtendríais por cada una de las diferentes categorías. Así que cambiamos de ventana y os lo enseño. Pues bien, si entráis en www.patreon.com, lo que sea la página de inicio, pues tendríais esta de aquí, ¿vale? Y luego, lógicamente, podéis ir a, o bien, iniciar sesión, en caso de que tengáis vuestra cuenta creada, la creáis, o accedéis pues a través de Google, Apple, Facebook, como queráis registraros en la página de Patreon. Eso, pues, sin más, no tiene ningún misterio. Luego, si en vez de ir a patreon.com vais a /KTGranada, que es directamente el mío, pues accedéis directamente a la página de mi Patreon. O bien, podéis buscar simplemente por Kill Team. Buscáis por Kill Team y veréis pues que hay varios Patreons que hacen cosas de Kill Team. Mira, por ejemplo, tenemos a Veraniz. Y aquí estoy yo, Kill Team Granada. Que a estas alturas tengo ya 11 Patreons y todavía no he hecho el vídeo de explicar cómo funciona el tema de la categoría. Y aquí entraríais, pues básicamente, a mi página de Patreon. Ya está. Eso. Buscarme es muy fácil. O buscáis bien por Kill Team y aparezco como tercera opción.
o bien, según vaya teniendo más Patreon, seguramente suba, ¿vale? O bien, si vais directamente al enlace directo que tenéis puesto aquí abajo, patreon.com/KateGranada. O iniciáis sesión y listo. ¿Qué tenemos? Pues varias categorías. Esa ya la expliqué el otro día. Lógicamente, como he dicho antes, yo soy de Zench, me encanta Zench, así que las categorías las he hecho pues en base a los demonios de Zench. ¿Vale? Horror de azufre, horror azul, horror rosa y heraldo de Zench. Y como podéis ver, pues es una suscripción de 1 euro al mes, 3 euros al mes, 5 euros al mes o 10 euros al mes. Son las cuatro opciones que he puesto. Vale, entonces, ¿qué ventajas tienen cada una de estas opciones? Por cierto, si queréis uniros, vais aquí a Únete. Y aquí ya os sale la opción de hacer el login o registraros y ya podréis, digamos, en este caso, lo de los 3 euros al mes. Vale. Pues os voy a explicar exactamente cómo van a funcionar el tema de los tickets, ¿vale? Y cómo es el ciclo de facturación. Lo primero de todo, cuando dais a un tipo de suscripción, en ese momento, en cuanto lo hacéis, automáticamente se os cobra. Entonces, por ejemplo, si lo hicieseis hoy, bueno, este vídeo saldrá el 22 de abril, así que si lo hicieseis, pongamos, hoy, 22 de abril, según estáis viendo el vídeo, y optáis a la opción de 3 euros al mes, pues hoy, 22 de abril, os van a cobrar 3 euros. Y a partir de entonces, el día 1 de cada mes, os van a volver a cobrar por lo que estéis suscritos. En el caso de, por ejemplo, de 3 euros, el 1 de mayo os lo van a volver a cobrar, los 3 euros. Luego, si os habéis arrepentido, en el sentido de, joder, he pagado 3 euros, pero es que a lo mejor me interesa más el de 5, no pasa nada, le dais con el mismo usuario y contraseña, es decir, con vuestro login hecho, le dais a suscribiros a 5 y os cobran 2 la diferencia, ¿vale? No os van a volver a cobrar los 5, os cobran la diferencia y me pone, la persona fulanito ha mejorado su suscripción a 5 euros. Entonces, realmente habréis pagado 5 euros, 3 más 2, 5. Si antes del 1 de mayo decidís cambiar la suscripción para subirla, tened en cuenta que realmente os lo cobran en el momento. Es decir, el 30 de abril no cojáis y subáis a 5 para que el 1 de mayo os cobren 5, porque van a cobrar 2 euros el 30 de abril porque habéis pasado de 3 a 5 y luego os van a cobrar los 5 el 1 de mayo. Entonces, si queréis subir la suscripción en un mes en concreto, lo podéis hacer durante el mes, aunque ya esté iniciado. Es decir, el 1 de mayo os cobrarían 3 euros y si el 2 de mayo pasáis a 5, os cobran los 2 y en mayo es como si hubieseis participado con 5 euros. Si lo queréis hacer hacia abajo, sí podéis hacerlo en cualquier momento. Me explico. Si en el mes de abril os suscribís por 5 euros, pero luego pensáis que con 3 os basta, os suscribís por 5, os cobran 5, en abril habéis participado con 5 euros y luego el 1 de mayo se os cobrará 3. Con lo cual, eso es el tema de cómo van los plazos de facturación. Bastante sencillo, no tiene mucho misterio. ¿Y qué vais a ganar o qué optáis con cada una de estas categorías? Pues es muy sencillo. Por el de 1 euro al mes, el horror de azufre, tendréis una participación en los sorteos mensuales y acumularíais una participación para el sorteo trimestral, ¿vale? Si hacéis lo de 3 euros al mes, ¿vale? Lo que tendréis son 6 participaciones para el sorteo del mes en cuestión y acumuláis 6 participaciones para el trimestral. Si es el de 5 euros al mes, serían 15 participaciones. Y si es el de 40 euros al mes, el de 10 euros al mes, serían 40 participaciones. ¿Qué es esto de los sorteos mensuales y trimestrales? Pues bien, para los sorteos mensuales, ¿vale? Tengo un listado de patrocinadores que está abajo en la descripción, pero que ahora vamos a ir viendo, os voy a explicar uno por uno qué es lo que van a aportar. Entonces, son sorteos mensuales de alguno de los patrocinadores de ahí abajo. Y es muy sencillo, si en el mes de abril habéis participado con 1 euro, pues tenéis una participación. Si alguien ha participado con 3 euros, pues tiene 6 participaciones, no tiene mucho misterio. Y simplemente pues haremos un sorteo con el listado de todas esas personas, pues un sorteo a ver quién es el ganador del sorteo mensual. ¿Vale? ¿Y qué es eso del sorteo trimestral? Pues algo muy interesante y es una caja como la de Naxxmoon, la de Chalnat, pues la que sea la del siguiente trimestre. Esa caja simplemente será la acumulación de las participaciones del trimestre en cuestión. Me explico, sortearemos una caja a primeros de julio, que será la caja del segundo trimestre, es decir, de todos los mecenas de abril, mayo y junio, ¿vale? Y lo que haremos será sumar las participaciones de cada uno de los tres meses de forma individual. Es más, si por ejemplo para el mes de junio, pongamos que en mayo habéis participado, bueno, en abril habéis participado con 1 euro, tenéis una participación. Para el sorteo mensual de abril, una participación y acumuláis una para el trimestral. Ahora en mayo os va bien, tenéis unos ingresos extras y decidís participar, yo qué sé, con 5 euros. Pues serán 15 participaciones para el sorteo de mayo. Pero de repente para junio resulta que os va fatal, habéis tenido un pufo, la cadena de distribución del coche, el seguro o lo que sea. Y entonces no podéis colaborar con nada. Pues antes del 31 de mayo
os dais de baja, no pasa nada. En mayo, ya como ya se os ha cobrado, estáis participando en el mensual de mayo, no hay problema. Y en junio se os cobra cero, con lo cual no tenéis participaciones en el sorteo mensual de junio. Pero para el trimestral tendríais 16 participaciones. Es decir, la participación del euro del mes de abril junto con las 15 participaciones del mes de mayo, aunque ya os hayáis dado de baja del canal, esas participaciones no se pierden, las tenéis. Con lo cual, para el sorteo trimestral iríais con 16 participaciones. Y ya está, eso es todo. Realmente no tiene mucho más misterio. Cuanto más alto porcentualmente, más participaciones tenéis. Por ejemplo, por un euro al mes, es una participación, sale, cada participación sale un euro. Si hacéis la opción de 3 euros al mes, como tenéis 6 participaciones, por cada euro que habéis pagado os van a dar 2 participaciones. O sea, es justamente el doble de rentable que la de 1 euro al mes. La de 5, pues es el triple de rentable. ¿Por qué? Porque son 15 participaciones. Y la de 10 euros al mes son 40, es 4 veces más rentable. O sea, básicamente es la categoría que tiene 1, 2, 3 y 4 por los euros pagados. De forma que, lógicamente, el más rentable es la de 10 euros al mes. También pensar que podéis ir con 120 participaciones por el sorteo trimestral, pero habéis pagado 30 euros, o sea que realmente la caja no sale tan gratis. Y puede no tocaros, puede ganársela alguien que os haya aportado un euro. Así que en realidad, el tema del aporte económico no lo penséis tanto en la forma de lo que podéis ganar en los sorteos, que obviamente es lo que yo os ofrezco a modo, digamos, de recompensa, ya que no voy a hacer vídeos exclusivos. Pero realmente es porque, oye, mira, John, tu contenido por 3 euros al mes me llena un montón de horas, un montón de tiempo, me ayuda un montón, te lo mereces. O sea, tiene que ser más de eso, no solo por el tema de los sorteos, ¿vale? Así que nada, explicadas las 4 categorías, os voy a ir indicando ahora cómo sería el tema de los patrocinadores. Es decir, qué podéis ganar en los sorteos mensuales. Pues el primero de los patrocinadores del canal es Liberto Studio. Como ya sabéis, Liberto Studio es justamente el estudio de pintura que me pinta a mí las miniaturas. Y lo llevan, pues, en esencia, dos muchachos que son unos cracks. A muchos los conoceréis si os movéis por el mundillo del tema de pintura, pues serían Antonio Moya y Alberto Muñoz. ¿Vale? Son dos auténticos cracks que realmente, pues, como podéis ver aquí, en su galería de imágenes, tienen auténticas maravillas. Además es un estudio bastante económico, porque yo he encontrado otros, me han pasado muchos estudios y cuando hablé con ellos, aparte del tema del patrocinio, sin patrocinio y sin nada, era de los más económicos que había visto para el nivel de pintura que ofrecían, con lo cual realmente es una maravilla, es todo win-win, como se suele decir. Así que, ¿qué ofrece Liberto Studio? Pues es muy sencillo, son dos opciones. La opción número uno sería el caso de que elijáis a Liberto Studio como ganador, ¿vale? Como vuestro trofeo del ganador del sorteo, pues la opción de el pintado de una miniatura a nivel alto. Por ejemplo, este Primaris, Teniente Primaris, sería justamente eso, a nivel alto. ¿Vale? O bien, la otra opción es, en caso de que queráis una unidad o algo por el estilo, ¿vale? Siempre se puede llegar a un acuerdo y que sea un descuento del 15%. O sea, dentro del precio económico que ya tienen, con un descuento del 15% sobre el importe final. ¿Vale? En caso de que queráis, por ejemplo, pues le voy a mandar un kill team entero y que me lo pinten. Vale, pues presupuesto tanto, yo qué sé, 200 euros, por poner, ¿no? Así, un poco a voleo. Pues, pues mira, en vez de 200, 30 euros de descuento, el 15% serían, pues en este caso, 170. ¿Vale? Son las dos opciones. O pintar una miniatura a nivel alto. En el caso de esa miniatura a nivel alto, gastos de envío de ida, gastos de envío de vuelta, estaría todo cubierto, ¿vale? Y básicamente, la única requisito es que tiene que ser una miniatura que sea jugable en Kill Team. Es decir, no vale decir, hey, pues como he ganado voy a mandar a un Mortarion o a un Gazkul Traka o similares. No, tiene que ser una miniatura jugable en Kill Team, ¿vale? Un caballero imperial. Entonces, es muy sencillo, es una miniatura que sea jugable en Kill Team, pues cualquiera de las 19 facciones del compendio que existen actualmente o cualquiera de las miniaturas que han ido saliendo en las renovaciones. Yo obviamente, en vez de coger al cultista raso número 27 para que me lo pinten a nivel alto, pues cogería a uno de mis hechiceros del Warcoven o elegiría, por ejemplo, a uno de los personajes de bien el culto Genestealer o de los Arlequines, o al Kelemorph, que es una pasada, o al Bufón de Muerte o alguno de estos, para tener esa miniatura pintada a nivel alto. ¿Vale? Pero repito, tiene que ser una miniatura que sea jugable en Kill Team. También valen ciertos proxies, es decir, que sean similares. Por ejemplo, el teniente este de aquí. Vale, el teniente no es jugable en Kill Team, pero bueno,
puede hacer la función, igual no con el escudo de tormenta, pero con alguna otra opción, pues al típico sargento que va con espada de energía y pistola de plasma. Pues vale, sería aceptable. Es decir, que sea o bien una miniatura existente en Kill Team o un proxy directo que puedo hacer, digamos, de esa miniatura. Y lo dicho, yo elegiría, pues eso, algún líder, algún personaje importante o algo por el estilo. ¿Vale? Entonces, esta sería la opción de Liberto Studio. Pues nuestro segundo patrocinador sería Alexis Caballé. Muchos ya lo conoceréis porque está diseñando un montón de cosillas para Kill Team y está pues metido en el mundillo a saco. Hizo los mapas de la final de las Free Wars de 2020, perdón, que fue la primera que fue online, correcto. Él fue el que diseñó los mapas para TTS, luego se metió pues tema de impresión 3D y diseño 3D. Así que en esencia, pues más o menos ya conocéis su trabajo. Estas barricadas del caos, de la Guardia de la Muerte, pues armas varias, las barricadas, por ejemplo, de los Caballeros Grises, etc. Entonces, bueno, y ahí está el diplomilla que le dieron en Kingdom, en los torneos de Kingdom, porque es que es un crack, es todo un amor. Así que, en esencia, este sería Alexis, ¿vale? Entonces, Alexis, ¿qué os ofrece? Como si lo elegís a él como el proveedor de vuestro premio del torneo, o sea, del sorteo mensual. Pues dos opciones, también igual que antes con los chicos de Liberto, dos opciones. Una opción son un set de barricadas personalizadas. Es decir, podéis elegir unas barricadas con la facción que queráis, el logo que queráis o como os gusten. Y incluiría también la impresión en 3D de resina y los gastos de envío para haceroslo llegar a casa con vuestras barricadillas personalizadas. Esa sería una opción. ¿Vale? Si es algo así sencillito, incluye pues el tema de la impresión y el envío. O bien, la otra opción es en caso de que o bien ya tenéis vuestro impresor de confianza, lo que pasa es que no tenéis archivos, porque solo manejáis Thinverse y solo cosas genéricas, y queréis que os haga algo específico y algo más molongi. Pues la opción de que os diseñe alguna cosa de este estilo, lo que sería el diseño del trofeo. En este caso sería solo el archivo STL. ¿Vale? Esto estaría bien, por ejemplo, si el que gana el trofeo, o sea, que gana el sorteo mensual, es un organizador de torneos y quiere, por ejemplo, tener eso, un STL para luego mandar imprimir a alguien cercano de confianza y dar en sus torneos. A mí, por ejemplo, los míos de Granada también me los ha diseñado él. Los veréis próximamente, porque ahora mismo están en proceso de pintado, pero los veréis próximamente. Y este, por ejemplo, pues bueno, es el trofeaco inmenso, enorme, maravilloso que hizo para la cabra norteña y que tanto Ace en su versión dorada como Víctor en su versión plateada o como Laza en su versión de bronce los tienen ya en su casa. El 23 de julio habrá una nueva opción de volver a ganarlos, ¿vale? Así que todos al torneo de Cantabria porque el trofeaco, solo el trofeaco ya merece la pena. Y en esencia eso es lo que ofrece Alexis, o bien diseño e impresión de algo muy basiquillo, como unas barricadas, las típicas reglas de tres, digamos, de pues con las cuatro medidas típicas de Kill Team, de 1, 2, 3 y 6 pulgadas, pero con vuestro logo, vuestro nombre o algo por el estilo. Si es algo así muy muy basiquillo, incluye, digo, la impresión y el envío. Y si es algo pues mucho más grande, como puede ser este pedazo de trofeo, sería solo el diseño, los archivos en STL. Pues el tercer patrocinador que tendríamos para el canal sería Model Brush. Model Brush, me imagino que muchos ya lo conoceréis, es una empresa que pues básicamente accesorios y en este caso tapetes, y pues tendríamos que elegir tapetes que serían para Kill Team, que lógicamente va a ser pues tamaño de 22x30 pulgadas y así. Y tendríais la opción, pues básicamente, muy sencillo. Si sois los afortunados ganadores del sorteo mensual y elegís a Model Brush como el proveedor de vuestro premio, pues acceso a uno de estos tapetes. A mí el del caos me flipa, ya sabéis, soy muy caótico. Pero bueno, en esencia hay 19 modelos diferentes, ya sería pues elegir el que más os guste. Por aquí, para que los veáis todos. Y ya está. Yo tengo este, el último, el de tierra árida, porque lo tengo para mi escenografía de Octarius, que le pegaba muy bien. Y en esencia, pues bueno, ya os enseñaré a través de Instagram cómo queda la escenografía encima del tapete. La verdad es que los tapetes están genial, ¿vale? Son de lona de PVC, son muy resistentes y pues básicamente esa es la opción. Un tapete para vuestros torneillos o vuestras partidas en casa. Pues la cuarta patrocinadora del canal sería Yolanda de Valpurgis Crow.
Me imagino que a estas alturas muchos ya la conoceréis porque tiene un montón de accesorios para wargames en general. También hace pues con sillas para tema de cosplays y rol en vivo y accesorios varios en plan frikis. Y bueno, pues bolsas tiradados y cosillas como por ejemplo bandejas de tiradados. Sobre todo la bandeja tiradados es de lo más interesante. A mí me está diseñando una ahora mismo, nueva, con una opción que en un futuro vídeo os enseñaré porque realmente ha sido una maravilla. Y pues bueno, aquí en esencia pues tendríais un poco el resumen general del tipo de material que hace, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, lo que sortearíamos o lo que digamos... ¡Uy, coño! Adrián ha contestado. Pipe Factories, Adrián, el finalista del Open de Las Vegas y ganador del Adepticon. Saludo desde aquí, Adri. Pues me voy por las ramas. Decía que la ganadora o el ganador del sorteo mensual, pues podría eso, elegir una bandeja tiradados con vuestro logo personalizado de vuestro club, vuestra facción, lo que queráis. ¿Vale? Entonces, si elegís a Valpurgis como vuestro proveedor del sorteo mensual, una bandejilla tiradados o un material más o menos equivalente. Nuestro siguiente patrocinador sería David Cruz, o Dova Cruz en Instagram, al cual seguramente ya conozcáis. De hecho, voy a cambiar un momento a página completa, porque es el que diseña este tipo de tarjetitas, ¿vale? Que las tiene generales, pero también están específicas, como podéis ver, con el emblema personalizado de Kill Team Granada. Y no solo eso, sino que la foto también puede ser el de la miniatura que queráis. En mi caso, esta de aquí, porque sería la miniatura pintada por Liberto Studio, que bueno, con la luz que tengo no se ve muy allá, pero como podéis ver, le mandé fotos de todas mis miniaturas y me hizo estas tarjetitas personalizadas. Con lo cual, pues en esencia, en lo que ofrece David Cruz sería los diseños en Photoshop con simplemente sería el caso de que elijáis a David Cruz como el patrocinador que os va a proveer de vuestro sorteo mensual, pues le tenéis que mandar fotos, o me las mandáis a mí, yo se las mando a él, no os preocupéis, fotos de todas y cada una de vuestras miniaturas, os hace estas tarjetillas personalizadas, ¿vale? Y os voy a enseñar también la página que tiene aquí en Ko-fi. Y con esto, claro, vosotros diréis, joder, pero luego tengo que imprimir las demás. Y no, aquí está la cosa. Como bien sabréis, yo soy dueño de una librería, papelería, copistería, con lo cual yo mismo os las imprimiré en mi tienda, os las plastificaré con las esquinitas recortadas para que no os pinchéis y yo os las mando. Entonces, en este caso, pues es una especie de doble, es David Cruz con mi tienda, ¿vale? Sé que la tienda no la he puesto de patrocinadora, entonces, esa es lo que ofrece David Cruz. Como podéis ver, pues básicamente la opción de tiene para todas las facciones que ya están diseñadas y simplemente es coger y añadir las fotos de vuestras facciones. Y como novedad importante, en castellano. De momento lo tiene todo en inglés, pero ya he hablado con él y según vayan siendo para las facciones renovadas, eso sí, ¿vale? Es decir, si son facciones de compendio, la matada que tiene hacerlo en castellano para las de compendio no se va a hacer, pero si dais las fotos de vuestras facciones renovadas, cualquiera de las 10 que han sido renovadas hasta ahora o las que serán en un futuro, pues se irán traduciendo al castellano para que tengáis las tarjetitas en perfecto idioma de Cervantes, ¿vale? Yo, de hecho, por ejemplo, mi guardia veterana se la voy a mandar, ya tengo los orcomandos hechos, pero la guardia veterana se la voy a mandar y se lo voy a hacer para pedirlo ya en castellano para futuros informes de batalla. Así que nada, este sería David Cruz, otro de los posibles ganadores, o sea, uno de los posibles proveedores para el ganador del sorteo mensual. Forja 3D sería nuestro siguiente patrocinador. Es una empresa de impresión de miniaturas en resina de alta calidad. Realmente los acabados que tienen son espectaculares y en esencia lo que ofrecen es un vale de 20 euros para gastar en su tienda online. Lógicamente, casi todo el catálogo que tienen es más de histórico, para temas de Ball Action y tienen cosillas de Fantasy, cosas de Blood Bowl y para Kill Team, digamos que ahora mismo, por ahora, su gama no es muy extensa, pero tienen ya la gama esta de Kushineko Miniatures que en esencia pues son squads, teniendo en cuenta la novedad de los squads que está por salir, pues es una manera de empezar a pillarlos. Importante, también lo podéis usar para imprimir STLs que sean vuestros, ¿vale? Es decir, podéis contactar con ellos y, oye, mira, es que no me interesa ninguna de las miniaturas, pero tengo este STL, ¿me lo podéis imprimir? Ah, vale, perfecto. Pero aquí un pequeño matiz súper mega importante. El STL tiene que ser vuestro en propiedad, ¿vale? Es decir, no vale, por ejemplo, STLs de grupos de Telegram que se rulan por ahí y que realmente son propiedad de terceras personas. En ese caso no os lo pueden imprimir, ¿vale?
Ellos solo pueden imprimir o STLs cuya propiedad sea vuestra, o bien de las marcas comerciales que ya manejan. Por ejemplo, si hubieseis sido los afortunados ganadores de varios sorteos y uno de ellos hubieseis elegido a Alexis como proveedor que os ha diseñado pues, los premios para vuestros torneos, en plan trofeos, en plan personalizados, y luego volvéis a ganar y queréis que os los impriman, pues oye, mira, podéis usar su servicio de impresión para imprimir ese premio. ¿Por qué? Porque ese trofeo ha sido diseñado por Alexis y en este caso es vuestro en propiedad. Habéis pagado por él, o en este caso el sorteo, ¿vale? Lo habéis ganado, es vuestro en propiedad, eso sí os lo pueden imprimir. De hecho, a mí, por ejemplo, los trofeos que me ha hecho Alexis, de momento la primera tanda me los imprimió él, pero los futuros trofeos me los van a imprimir los chicos de Forja 3D. Pero lo que digo, porque ese STL es mío en propiedad, ¿vale? Entonces, si tenéis STLs en propiedad, ningún problema. Si no, podéis acceder a su página web, forja3d.com, y directamente en... no, forja3d.es, perdón, y podéis, digamos, comprar en su página web. El vale tendrá un importe de 20 euros, ¿vale? O sea, son 20 euros para gastar en su tienda online en caso de que elijáis a Forja 3D como el proveedor de vuestro sorteo mensual. Nuestro siguiente patrocinador sería Ita Graphics. Ita Graphics es una empresa de aquí de Granada, de hecho de Armilla, de vecinos míos. Literalmente vivo a 5 minutos en coche. Con lo cual, uno de ellos, Pablo, es jugador de Kill Team y me dijo, oye, John, la opción, pues mira, está ahí, de ser también patrocinador del canal y ofrecer cosillas pues, para tu gente de Kill Team. Y en esencia, pues bueno, serían los siguientes patrocinadores. Lógicamente, pues creo que mamparas protectoras, mascarillas o la carta para vuestros bares no os interesa. Pero la parte más interesante pues serían estos dos de aquí. O bien merchandising o regalillos personalizados. ¿De qué tipo? Pues muy sencillo. El tema del merchant, pues eso. Gorras, camisetas, tazas o lo que sea, y lo mismo con los regalos. Al fin y al cabo, tienen para imprimir y demás. La idea, por ejemplo, es que las nuevas camisetas de Kill Team Granada las van a hacer ellos, y también las camisetas de la selección española, que en esencia pues tengo que dar a los muchachos que han ganado su segunda estrellita del Mundial de la selección española, porque ya somos bicampeones del mundo. Así que ellos se van a encargar del tema de las camisetas. Con lo cual, pues bueno, sería cuestión de hablar con ellos. Es un vale de unos 20 euros para gastar en su tienda en tema de, pues eso, alguna camiseta, alguna gorra, unas tazas, lo que queráis de tema de, pues, vuestro club de juego, vuestra facción favorita. Por ejemplo, si queréis una taza de ultramarines o algo por el estilo, pues no pasa nada. Ellos la hacen, me la dan a mí, yo la rompo en mil pedazos y os las mando porque son ultramarines. Si es del caos, la mando sin romper, ¿vale? Y ya está, en esencia eso es lo que ofrecen los chicos de Ita Graphics. Lo de la taza es broma, por supuesto. No os lo voy a romper, aunque ganas me dan. Pero bueno, en esencia, pues bueno, todo tema de merchandising y regalillos personalizados a través de ellos. Si queréis un lotecillo, pues es cuestión de hablarlo y pues vas, tenéis vuestro juego completo de la facción favorita o de vuestro club de juego. Y nuestro último patrocinador sería Daniel Herrero, el forjador de plástico, como lo queráis llamar. No tiene Instagram, le he dicho que se haga y dice, bueno, de momento pon la página de Wallapop, así que os pongo su Wallapop. Como podéis ver, pues tiene un montón de accesorios pues para lo que es el mundo friki. Pues soportes para las pinturas, o bien de Vallejo, o bien de Citadel, o tableros para juegos de mesa variados, Imperial Assault, para Zombicide, etc. En el caso de Kill Team, bueno, los dados de Kill Team viejos, claro, de estados que ya no sirven, pero bueno, pueden ser los dados nuevos, con las órdenes o cosas por el estilo, o en concreto os voy a enseñar a pantalla completa con el diseño y personalización de una cajita portatokens. Os puedo hacer la tapita del modo que queráis, además imantada, como podéis ver, tiene imán, ¿vale? Para que no se caigan los tokens en la hora de transporte, con sus cuatro imanes en las esquinas, y en esencia es la caja portatokens. La caja esta, lógicamente, está en Thinverse, así que realmente cualquiera puede coger e imprimírsela, pero lo que aparte incluye pues sería la personalización de la tapa con los imanes, para que tengáis vuestra cajita portatokens personalizada, ¿vale? Entonces, en caso de que elijáis a Dani como vuestro proveedor en el caso de ganar el sorteo mensual, pues o bien una cajita portatokens, o si no, realmente podéis entrar a bichear su Wallapop, y si hay alguna otra cosa que os guste, porque igual no usáis los tokens de Octarius y usáis
tokens personalizados que os han impreso, o os puede imprimir él tokens personalizados o cualquier cosa, o bichar un poco pues lo que sería Wallapop, esto de hablarlo. Lo mismo que con el caso de los otros premios, un vale de unos 20 euros aproximadamente para, digamos, gastar en su tienda de Wallapop. Y ya está, estos son los 8 patrocinadores con los que arranca esta nueva temporada de Kill Team Granada. Y digo con los que arranca, porque lógicamente eso es muy flexible. Puede que a lo mejor a alguien le interese publicitarse a través del canal, con lo cual yo les haría seguramente pues, el vídeo de enseñar material. De todos estos 8, por cierto, según me vaya llegando material que me han mandado y que tengo que hacer unboxings y cosas por el estilo, os los iré enseñando, ¿vale? Tanto aquí como a través de mi Instagram, para que podáis pues, ver cómo es ese material. Algunas cosas he enseñado, como las tarjetitas de la Bizcruz o la tarjeta de Dani, pero por ejemplo la bandeja tirada desde Valpurgis, el tapete de Modelbrass, etcétera, me están por llegar. Los legionarios que me van a pintar los chicos de Liberton, pues ya me pintaron los orcomandos, pero lo que ya tienen en su poder son mis legionarios, que es lo siguiente que van a pintar y van a estar espectaculares, no dudo en absoluto que lo van a estar. Y en esencia, pues bueno, sería un poco eso, ir haciendo unboxings y demás. Lo veréis seguramente por Instagram, pero también en los vídeos a partir de ahora habrá una pequeña cuña publicitaria anunciando a uno de estos patrocinadores para que tengan, digamos, su momentillo de publicidad en el canal. Debido a ello, voy a quitar la publicidad de YouTube. Como lo he dicho al principio de vídeo, YouTube da una birria, entonces voy a quitar la publicidad que hay en los vídeos insertada durante los vídeos, ¿vale? En los típicos parones, porque a mí me sacan mucho de los vídeos y he decidido que lo voy a quitar. Y en su lugar voy a meter la cuña grabada por mí, ¿vale? De cada uno de los patrocinadores que van a ser pues 20 segundos, 30 segundos en cada uno de los vídeos. Y ya está. De forma que quitamos la publi de YouTube, porque creo que nadie quiere ver pues AFK Arena o Raid Shadow Legends y Clash no sé qué, que son los típicos que se patrocinan, pues eso se va fuera y veréis a estos 8 patrocinadores intercalados en los vídeos, ¿vale? ¿Qué más? Creo que eso es todo, en realidad. Bueno, el tema de los sorteos, no he dicho cuándo van a ser, el primer martes de cada mes. Es decir, el primer martes de cada mes haré el sorteo mensual. Por ejemplo, el del mes de abril será el martes 3 de mayo, ¿Sí, no? ¿3? Sí, porque el 2 es lunes, correcto, el 3 de mayo será martes, pues el martes 3 de mayo, en vez de haber vídeo cortito de opinión, como un martes normal y corriente, será el sorteo. Y entonces el ganador podrá elegir a uno de los patrocinadores y le suministraremos, pues básicamente, lo que produzca ese patrocinador. Eso por ahora, pero hay un par de sorteos más importantes. Y es que de Alexis Caballé teníamos un sorteo pendiente, tanto de parte de Rudy como del mío, que lo haremos seguramente a través de Instagram. En este vídeo no voy a explicar exactamente cómo va a ir ese sorteo, pero serán sorteos a través de Instagram para que sigáis a Alexis Caballé. Entonces, si empezáis a seguirlo desde ya, mejor, ¿vale? Y serán sorteos también pues, para el diseño de alguna cosa gorda, aparte del Patreon. Ese será para todo el mundo. Habrá 2 sorteos para Alexis Caballé, pero no serán a través de Patreon. Serán en abierto para todo el mundo. ¿Y qué más? Y en esencia eso. Ah, bueno, y decir que si de repente empieza a haber muchísimos Patreons, lógicamente, si os habéis estado fijando, casi todos los sorteos son de material que ronda unos 20 euros. Pero si, en esencia, al final resulta que hay infinidad de Patreons y esto acaba siendo una especie de bola de nieve, pues aumentaremos los premios. A lo mejor en vez de un ganador habrá varios ganadores, o a lo mejor el ganador en vez de elegir a un proveedor podrá elegir a 2 o incluso a 3. Eso ya depende del tema de cuántos Patreons haya, ¿vale? Así que ya estaría. Eso sería un poco el resumen de cómo va a funcionar el Patreon. Ya digo, desde un triste euro al mes podéis participar. Una participación os puede tocar y de repente, oye, pues mira, me he ganado una cajita. O mira, me he ganado las tarjetillas diseñadas por David Cruz, personalizadas e impresas por mí. O lo dicho, unas barricadas personalizadas de Alexis, lo que queráis. Esos son los diferentes sorteos. El tapete, la pintura y todo lo que ya hemos hablado. Así que ya está, no me enrollo más. Os dejo con el final del vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chavales!